So I'm currently solo traveling through Brazil, which is something I never expected to happen. I don't know. And now I'm here. I'm just here. I'm at this random beach in a place called Barati in the south of Brazil, just chilling by myself on a rock. And the view is incredible. Morning, or whatever time of day it is where you are, or nighttime, go to bed. So here in this video, we have some videos from when I was in a town called Barati in Brazil. It's like an old Portuguese colonial town. It was abandoned by the Portuguese and then they just left this town there. And anyways, it's still there now and it's cool. I just wandered around for a couple days, stayed at this really crazy hostel run by some Turkish people. Yeah, they were very interesting. Look me. So you will be seeing some videos from the trip and a beautiful conversation I had with just the most amazing girl from Argentina. I was like, bro, I saw her in the hostel. She just had this vibe, you know? And I was like, wow, she's cool. I need to get some of her stories going. So here we are. Enjoy. Have a good day. Fuck yeah, mate. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿Y de dónde eres? Mi nombre es Rocío, tengo 25 años y soy de Catamarca, del norte de Argentina. Pero estoy viviendo en Córdoba hace 6 años, que es un poquito más abajo. ¿Y dónde estás ahora? Ahora estoy en Brasil, en Paraty. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? Creo que los impulsos me llevan a muchos lugares, no sé si tengo razones tangibles. Estoy como, creo que me gusta viajar, eso es, por algo estamos acá, pero no sé si tengo una razón específica. Sí, tengo un proyecto de poder, con la cuestión de la moneda y demás, poder trabajar acá, pero como en lo general y global, con un impulso, una sensación. Bueno, ahora quedándome en Paraty, la idea después es volviendo a Argentina. Y bueno, yo en Argentina estudio autodidacta psicología y filosofía. También soy maestra Reiki, trabajo en una zapatería y vendo comida vegana también. Me gusta cantar. En este viaje descubrí que me gustaría abrir esta puerta con la música y poder empezar a tocar algún instrumento, la guitarra. Me gusta mucho la guitarra. Tengo dos gatas, acá en Argentina, Almendra y Nibiru, son mis dos hijas. Vivo sola con ellas, en realidad. Y bueno, y mi idea es seguir viajando, o sea, salir de Argentina y poder viajar. ¿Qué es viajar para ti? ¿Por qué es importante? Siento que la vida está a flor de piel cuando uno viaja. Se siente todo mucho más intenso. La vida no es tan cómoda, no es tan chata la vida. Cuando uno va viajando en el día, se levanta, o yo me levanto y es bueno, ¿qué hago hoy? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué puedo hacer? Y de repente aparecen personas nuevas, comida nueva, lugares que alguien te ve caminando, che, bueno, vamos, bueno, dale, sí, vamos. También angustias, así como hay felicidades inmensas, también está la parte de la angustia que te hace habitarte y se siente demasiado.
porque de repente vas generando en el lugar donde estás tu hogar. No es que, no sé, si yo me siento mal en Córdoba, en Argentina, vuelvo a mi casa y me pongo en mi cama y estoy ahí y no sé qué y estoy segura y resguardada. En cambio acá yo soy mi casa, en donde yo voy es mi hogar. Entonces me ayuda mucho a habitarme a mí y a conocerme mucho. Este viaje me conocí mucho. Me di cuenta que siempre me parecía a mi mamá. Como, ay, no soy mi vieja. Pero y cosas también que me gustaría transformar, ¿no? Como todo se siente muy a flor de piel, ¿no? No hay mentiras. Son verdades, 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 en donde si uno es humilde, las toma y las acepta y es como, bueno, transformo esto. Que quizás en tu casa es como, pasa. Acá es como, bueno, pum, la vida te lo pone al frente. Todo se siente mucho. Viajar sola para mí era muy difícil porque siempre fui una persona muy social, muy del acompañamiento y demás. Siempre respeté mi soledad, pero romper esa barrera de decir, bueno, yo puedo viajar sola, siendo mujer puedo viajar sola. Ese fue uno de los grandes aprendizajes del primer viaje. Y también cosas de mi personalidad, ¿no? De, por ejemplo, todos los días yo vendía pan relleno en la playa y es como, wow, soy capaz de hacerlo. Soy capaz de ser constante, soy capaz de generar, soy capaz de que nunca me falte nada y a su vez también de generar buenos lazos. Como de repente tenía muchos amigos y en el camping ya era la Poxy. Es como, la Poxy, no sé qué. Y es como, wow, todo eso lo generé yo. Bueno, saberme capaz de eso. Y acá en este viaje en particular, solté una mochila que es como un karma que viene de mi papá, en realidad, que es lo que decodifiqué un poco, que son las deudas, todo lo que es lo económico. Siempre me tiró mucho lo económico. Yo vengo de una familia en donde no sobra nada, tampoco nos faltó nos faltó nada, pero siempre fue como una lucha, muy en la carencia de tengo que generar, tengo que trabajar y todo como muy, muy castigándome. ¿No? Con una mochila de decir, tengo que trabajar, tengo que generar, que plata, es como, wow, un montón. Y acá aprendí eso, aprendí a soltar esa mochila y que las cosas van a venir. Si yo estoy tranquila, las cosas van a aparecer. Bueno, me vine con esa mochila que no me dejó disfrutar gran parte del viaje. Todos los días me levantaba diciendo, ¿qué puedo hacer hoy para poder generar? En vez de, ¿qué puedo hacer hoy para poder disfrutar? Era una pregunta completamente distinta. Y también el ser flexible. Si yo vengo con una estructura de decir, bueno, yo quiero venir a vender ensalada de fruta. Y acá no se da la ensalada de fruta porque la gente no consume o consume otras cosas o está acostumbrada a otras cosas. Yo soy la que me tengo que reinventar. Yo no puedo reinventar a las personas. Entonces soy yo la que tengo que ser flexible, la que tengo que observar. Es como muy estúpido venir con la argentinidad y decir, bueno, toma, mira, esto se come allá. No, porque no estoy allá, yo estoy acá. Entonces yo soy la que tiene que ir como en una metamorfosis, ¿no? Experiencias donde tenías mucho miedo. Nunca terminé de tener terror, miedo. Siempre hay algo que me acompaña, que lo siento mucho. Mi abuela, por ejemplo. Si mi abuela siempre aparece, siempre la veo. Ya no está en este plano, está en otro. La mamá de mi mamá. No digo que estoy como que nunca me va a pasar nada, porque me puede pasar, soy consciente de eso, pero nunca terminé de tener miedo, así de decir, de sentirme completamente pequeña ante el mundo y decir, yo acá estoy
en pelotas. Siempre alguien aparece y me da una seguridad con una pequeña charla o con un consejo. Decirme, mira, ya tené cuidado, bueno, listo. Entonces esos son mensajes de decir, bueno, puedo pasar por otro lado. Entonces como que, bueno, siempre me siento acompañada de alguna manera. Y también particularmente en este viaje, la mamá de mi papá falleció en Año Nuevo. Yo estaba viajando y es como que ya tengo otro ángel conmigo que aparece de vez en cuando también. Entonces siempre estoy como segura. Segura. Sí. ¿Y qué ves para tu futuro viajando? ¿Quieres seguir? ¿Y por qué? ¿Y dónde? Me encantaría, o sea, uno de los proyectos más grandes que tengo es conocer la India, Tailandia y Egipto. Son tres países que me laten. O sea, que es como, más que sentirlo, tengo la certeza de que yo voy a estar ahí. Yo sé que voy a estar ahí. Quiero tener contacto con la cultura hindú. Aprender, quiero aprender mucho. ¿Viste como cuando vos observás y no tenés nada para aportar porque sos la aprendiz? Bueno, siento que sería así. Entonces, absorber y expandirme a mí. Eso, me veo viajando y haciendo muchas cosas. Cosas que ni siquiera me puedo imaginar porque, no sé, las quiero hacer. Quiero tener contacto con cosas que no conozco. Y para alguien que, una mujer con tu edad, que quiere hacer lo que estás haciendo, pero tiene miedo, ¿qué dices para ella? Yo le diría a esas mujeres que se sienten bloqueadas de alguna manera al impulso y al estímulo de querer salir de lo que nos encarcela, ¿no? Que es la vida monótona y demás, pero sí quieren y tienen ese deseo, que realmente sigan lo que sus almas les dicen. Y creo que lo más importante de todo es confiar en una. Si vos depositas toda tu confianza en vos misma, vas a estar bien en donde estés. Saber que tenés herramientas, decir, bueno, yo sé cocinar. Bueno, no, hambre no voy a tener. Confiar en los dones que uno tiene. De decir, bueno, confío en mi intuición, confío en lo que sé hacer, confío en mí. Agarrar la mochila y decir, estoy conmigo y es todo lo que necesito. No necesito más nada que estar conmigo. Y ahí todo aparece, todo. Es increíble, o sea, la vida yo creo que está afuera de la comodidad, afuera de la zona de confort. Todo se siente, todo muta, todo cambia. Y el ser mujer en este mundo muchas veces es complicado porque nos toman como objeto y nos desvalorizan mucho. Mientras confíes en vos, tu valor va a ser el más enorme. Mientras confíes en vos, vos vas a ser la mayor seguridad que tengas. La intuición te va a guiar, nos va a guiar. Las mujeres tenemos algo que es nato, que es eso, que es la intuición. El poder ser perceptiva, el poder ser cálida, la sensibilidad. Y usar eso. Esas son las herramientas que nos da el mundo, que nos dio el universo, ¿no? Así como lamentablemente el mundo nos castiga por ser mujeres, ¿no? Por el machismo y todo eso. Pero a su vez tenemos regalos y dones que es increíble cuando nos apropiamos de eso. Como la confianza, el amor propio, la percepción, la intuición, todo. Es mucho más lo que tenemos que lo que nos falta. Eso. Qué linda, mía. Yeah.